Un grupo de migrantes venezolanos reciben la autorización para ingresar a Estados Unidos con el propósito de solicitar asilo. Viajaron desde Venezuela. Desde hace una semana se encontraban en este albergue de Reynosa, en la frontera norte, esperando para pedir asilo político. Les llaman en grupos de 10. De este albergue, parten hacia las oficinas migratorias de Estados Unidos para presentar su solicitud. Mantengan sus papeles en mano. Se les está dando la autorización o el permiso para que puedan ingresar a los Estados Unidos. Eso es legalmente por el puente internacional. Antes, quienes buscaban migrar a los Estados Unidos desde Reynosa, acampaban sobre el paso peatonal del puente internacional Hidalgo. Autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses llegaron al acuerdo de permitirles el paso para solicitar asilo. Si estos refugios brindaban ayuda para mantener el orden. En el albergue, otras 230 personas de Venezuela, Cuba y Centroamérica esperan su turno. Son 200 platillos y son tres platillos, yo diría, entre unos 15 mil a 20 mil pesos diarios. El respaldo de la sociedad civil ha permitido seguir apoyándolos, pero piden también la presencia de autoridades.